A Dios le gustan las chicas valientes, las chicas decididas, echadas siempre hacia adelante. La Virgen pregunta a Gabriel: ¿pero cómo es posible lo que me estás diciendo si no conozco varón? Para Dios nada hay imposible. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Y quién era el varón? Pues el varón era un chico maduro, de la misma estirpe que la Virgen, la tribu de David. ¿Y cómo era José? José era una persona muy metida en la oración, místico pisando tierra, místico currante, trabajador y muy metido en la oración. La reacción de José cuando tiene la visión divina del Espíritu Santo es salir corriendo asustado, decir: pero bueno, ¿qué es lo que me está cayendo encima? Si esto no lo soporto, esto es imposible, esto no puede ser de Dios. Si yo he entregado mi virginidad en oración al templo también. Pero para Dios no hay nada imposible. Vuelve a tener otra visión José, esta visión ya directa. Cogerás como esposa a María. Ella ya está embarazada. Por obra y gracia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. No ha tenido ni tendrá contacto carnal contigo para no romper esa fidelidad de ambos a Dios, esa fidelidad, de esa virginidad que ambos habían hecho a Dios. Le pondrás por nombre Jesús, ya lo sabe María, y formaréis una familia, donde dentro de esa familia llegará el Mesías. Ya ha llegado el final del tiempo de espera. Desde Abraham ya ha llegado. Y este que va a nacer de ese vientre virginal, José, deberás cuidarle, mimarle. José piensa: pero si el hijo no es mío. El hijo de Dios, hecho hombre. Y José,